Durante muchos años fue sinónimo de frustración, de esperanzas marchitadas. ¿Acaso este reflejo de soledad es el que tuvo precisamente esta institución que es añeja a nuestro fútbol, pero que por muy especiales circunstancias hoy muestra otra cara, la de la sonrisa? Esta que tiene serenamente Roque Avallay, que es sinónimo de llegada, que es sinónimo de gol, que es sinónimo de trabajo. Y la gente se pregunta, Avallay, ¿por qué Huracán este 73 tan feliz y por qué este feliz 73 de Avallay? Bueno, yo creo que el año pasado anduvimos bien también. Lo que pasa es que este año estamos jugando con los mismos esquemas del año pasado y arrancamos bien. Tuvimos la suerte de ganar los primeros partidos y ahora no queremos perder. ¿Cuál es el secreto fundamental como para hacer más de 4 goles por partido? Bueno, el secreto fundamental que lo trajo acá Menotti, de jugar al fútbol, de tocar, de no marcar por toda la cancha como lo marcan a nosotros, de marcarnos nosotros sí, picar para adelante cuando se debe picar y no jugar mucho al pelotazo ni mucho centro de la olla porque nosotros no somos pocos cabeceadores. Y a nosotros nos gusta jugar al fútbol, tocamos a mitad de cancha y salimos como una trompa para adelante los 5. Es verdad que jugar al fútbol en Huracán hace muy feliz a quienes lo hacen porque realmente se divierte y son alegres. Bueno, sí, acá la gente viene y se pone contenta porque hay mucho fútbol, le gusta a la gente acá, más el fútbol. Ahora no, la hinchada Huracán está contentísima porque después de tantos años no, creo que nunca tuvo un día feliz como estos. Están pasando esto acá. Claro, es la única vez que nublado salió el sol. Gracias, Roque. Gracias, Hacienda. Y dijimos la otra imagen, la del trabajo. Es esta. Bajo la lluvia, un plantel que con ganas quiere llegar. Y un conductor, evidentemente alguien que pensó en todo esto, que lo piensa y que con esta naturalidad nos responde. ¿Es casualidad lo de Huracán, Menotti? No, de ninguna manera. Lo de Huracán es un buen equipo con muy buenos jugadores. ¿Hay un secreto? Sí, hay muy buenos jugadores. Por sobre todas las cosas, ¿son más importantes los jugadores que cualquier otro sistema? Por lo general, y los jugadores son lo que hacen los sistemas. Sin jugadores no hay sistema. ¿Menotti quiere jugar el fútbol que juega Huracán ahora? Sí, sí, completamente convencido. En eso hemos trabajado 2 años insistiendo y pienso que están los frutos a la vista. ¿Qué le afecta más a Menotti? ¿Que el equipo juegue mal o que el equipo pierda? Entiendo que una es consecuencia del otro. Huracán es un equipo que jamás podrá ganar jugando mal. Las características de sus hombres hacen de que cuando Huracán gana es porque jugó bien. ¿Con la lluvia y todo siempre se entrena? Sí, sí. Sí, no hay por qué parar. Buen trabajo. Adiós, hasta siempre. Luis César Menotti es responsable técnico de este equipo. Es así, natural, humilde, sencillo, trabajador. Es un hombre joven. Alguna vez probó fortuna en esto y le va bien. Y quizás su único secreto sea ese. Varios días de lluvia y un trabajo intenso que no decae. No solamente porque se es puntero, sino porque realmente así se siente.